Es lo único que piensan de nosotros, que solo somos cosas de trabajo, que no tenemos historia, que no tenemos, no sabemos nada de la política, que no tenemos derecho a ser personas con dignidad. Pero yo estoy convencido de que vengo de un país con cultura, tengo una educación formada, ¿no? Y muchos inmigrantes, compañeros míos, han sido universitarios y que ahora solo por venir, porque económicamente somos refugiados económicos. El resto no nos importa. Y muchos de los compañeros han quedado la toalla. Después de tantos obstáculos, han pensado que no valían para nada. Y hay que dignificarlo. Hay que ayudar a que la gente retome la autoestima. Pero si no, no comadan vivos. Matando vivos, sí, lo están haciendo. La explotación a tope. Que tú no tienes que saber nada. Solo rendir. El rendimiento es lo que más vale para un agricultor de Almería. Hay que denunciarlo, hay que decir cosas, pero los que tienen la voz de decirlo como nosotros, no son amigos. No tienen que existir. Hay que ir a tope por ellos. Referidos al documental de Felicity del Guardián. Toda una semana, la clase intelectual de Almería se ha denigrado. Es decir que, a partir de la crítica de los agricultores, pues todo el mundo tenía miedo. Entonces, el SOC, espíritu solos contra todos. Es una verdad. Una sociedad civilizada, moderna, hoy, comportarse así, a mí me ha dado vergüenza las declaraciones de algunos intelectuales de Almería. Era el momento de pensar el sistema que tenemos. ¿Cómo mejorarlo? Porque si hay un grupo de gente que se está moviendo, que está reclamando algo, que es evidente que aquí la gente entra a trabajar de las 8 de la mañana a las 9 de la tarde sin nada. Vas a trabajar 9 horas, 10 horas en el invernadero, no vas a superar, no vas a tener más de 30, 32, 35, 37 horas. Y los convenios que se han legislado en Almería. Hay convenios del campo que dicen que ahora estamos en 2011, seguimos con 44, con algo, pero nadie quiere dárselo al inmigrante. ¿Por qué inmigrante? Claro que hay algunos españoles que van al invernadero que cobrarán eso. Como hay españoles que están aquí, cobran el subsidio de paro gracias al trabajo del inmigrante. Es decir, el inmigrante no tiene alta, el familiar, el amigo del agricultor está dado de alta y no va al invernadero. Eso es lo que es falso. Todas las cifras que tenemos en Almería, todo es falso. Y desde la administración hasta el final, todo el mundo se acuerda que hay que decirlo. Si no lo dice así, no eres de Almería. Eres un enemigo que hay que abatir. Ese es el problema que tenemos en Almería. Como inmigrante, el SOC, bueno, ha permitido dar a conocer estas cosas como quizá algunos compañeros, trabajadores que se han atrevido a denunciarlo. Pero no hay muchos. No hay muchas voces que se levantan contra la explotación del hombre por el hombre. En el siglo XXI. Así pensamos que somos esclavos porque nos obligan. Eso es la situación de servidumbre. Hay que aceptarlo para poder comer. Sí, yo te digo, 10 años llevo en Almería, 10 años he cobrado lo mismo que he cobrado cuando llegué por primera vez. En aquel entonces el inmigrante tenía un valor. Es decir, que el jefe tenía que salir a buscar la mano de obra. Hoy la precarización es el papel que están intentando hacer los agricultores. Es decir, como hay una gran bolsa de mano de obra indocumentada, pues abaratar los costes de producción. Y de ahí hemos ido siglos atrás. En vez de avanzar, evolucionar, es decir, bueno, esta gente que viene a llevar el sistema económico que intentamos, porque es el único que resiste a la crisis, la agricultura sigue. La gente está comiendo, no es solamente de Almería, pero todo el mundo compra de Almería. Entonces, no hay evolución en Almería, no hay.
Los que han intentado evolucionar son los que, después de tener su permiso de residencia de larga duración o la nacionalidad, se han ido a buscar mejor. Imaginaos, si hubiera evolución, si hubiera un progreso en Almería, yo creo que muchos inmigrantes, los que llaman sin formación, que se han asentado, que tienen ya familia, casa aquí, no se iban. No iban a moverse, pero van a Suiza a hacer lo mismo y ganando más que Almería, el doble. Tú dejas tu familia aquí y te vas a Suiza a hacer el mismo trabajo. Es que Almería no paga, Almería no integra, Almería no educa, no forma. Almería explota. ¿Y qué papel ha jugado la clase política, las administraciones públicas y los sindicatos en todo esto? La clase política fue a buscar votos, hablar mal de inmigración es ganar votos. Ser de derecha es ganar votos. El partido de Jean-Marie Le Pen en Francia ha logrado un voto estupendo en las elecciones, y aquí el PP piensa hacer lo mismo. Hay que atacar a la inmigración para poder ganarse los votos. No están logrando, porque este discurso ha llegado a la base, a la clase más débil intelectualmente hablando, que muchos de los vecinos no tienen formación, no han ido a la escuela y no saben hacer realmente una diferencia entre algo que no tiene que ver con lo que estamos haciendo en la realidad. La administración está a servicio de los políticos. Hacen lo que dicen. Aquí, que te digan que en Almería no hay ilegalidad. La vergüenza. Que el responsable delegado policial de la agricultura, a una entrevista donde decía, a Juan Deus, que dice que aquí no hay ilegales, no hay indocumentados. Pero imaginaos que alguien como este que lo diga, que aquí quizá hay situación de ilegalidad, pero al igual que en Suiza, que alguien que tenga papeles, que esté trabajando con una empresa, pero que no esté dado de alta. Sí, lo dicen así, pero es tan débil que nadie lo puede ver. Y al salir de aquí, caminando por el pueblo, va a encontrar a centenares de indocumentados. Y son los que más trabajan, son los que están en el invernadero, que eso no tiene coste añadido porque no cotizan la seguridad social. Eso se llama estafa. La administración está ayudando a que se hunda este país. No saben, no se dan cuenta de lo que es. Y tú, un ciudadano extranjero, decirlo les parece mentira, que no es posible que un extranjero sepa hacer un análisis de la situación social. Se han equivocado. Lo han hecho con la construcción. Todo el mundo sabe que había realmente problemas. Solo cuando la crisis ha estallado. Ahora van a esperar que esto se hunda. Con la crisis de pepino, han salido a la defensa. Pero bueno, los alemanes se han equivocado. Habrá que hablar de las condiciones de trabajo solamente. Aquí no hay evolución. Lo repito otra vez y digo que la administración, quizá que la reforma que va a llegar en 2012, que la economía sumergida, que la intente regular, hacer no sé qué, quizá que eso aporte fruta, pero no estoy. Hasta ahora no estoy seguro de que eso va a salir adelante, porque todos viven de esto. Hay una mafia en torno a todo esto. Hay que robar para seguir. Pero los indefensos que somos, ¿cómo vamos a poder seguir? El malestar en general. No solo nosotros, hay minorías españolas que están con nosotros y sabemos cómo viven. Por eso, digo, en la Mojonera es donde yo me quedé aquí casi toda una vida, 10 años de mi vida, y le pasé allí.
se hace análisis de lo que pasa, pero problema hay. ¿Y los sindicatos? Es que siempre no quiero hablar de los sindicatos, porque ahora no hay. ¿Que no hay? ¿Sindicalismo? No, eso no es sindicalismo, es burocracia. El sindicalista sale en defensa de los intereses materiales y morales de los trabajadores. ¿Y cómo no hay? No hay confianza. Hay crisis de confianza entre los trabajadores y sus defensores. Entonces hay que reconstruir un movimiento sindical. Lo que está pasando no es sindicalismo. Nosotros, por lo menos, no nos llamamos realmente, o llevamos la sigla de sindicato, pero realmente somos algo mucho más allá de un sindicalismo. Somos generalistas y fuera, como tocamos a todo. No somos abogados, no somos. Tocamos a todo lo que machaca a la clase obrera, a la persona humana. Orientamos en todo. A los inmigrantes, sobre todo, porque son los más necesitados. Somos intérpretes, somos no sé qué, qué más, pero todo lo que tú ves en la sociedad, desde pequeños sindicatos que son, lo hacemos. Damos orientación, damos alfabetización, damos formación para que la gente pueda defender sus intereses. No es suficiente. Porque no tenemos recursos, porque desde el Estado, desde la Junta de Andalucía, si el SOC no deja de manifestar su malestar, no van a conseguir subvenciones. Pero lo que se cae en la boca, lo que comen a la misma mesa que los diputados, que los parlamentarios, que los políticos, pues sí, que estos pueden seguir cobrando la subvención, comer la subvención. Nosotros no podemos pretender eso porque no tenemos para comer. Un salario para los sindicalistas aquí no hay. Hemos sufrido eso, meses sin cobrar, y luego pues vemos contarle la afiliación de la ayuda de unos amigos y para comer. Pero estamos realmente, yo personalmente, orgulloso de llevar esta lucha durante tantos años, que ahora voy a descansar un ratito, tomar distancia, quizá pueda volver, pero digo, es una lucha de realmente para dignificar el género humano. Y hay que multiplicar el sistema de asociacionismo, autoorganización, que la gente aprenda de sí misma a defenderse. No esperar que venga un secretario general de un sindicato a hacerlo, porque este secretario general quizá tenga intereses particulares.